Before we get started, please note you can select the language channel that you're most comfortable with within the Zoom window. We have French, Spanish, and English interpretation and automatic live captioning in English. You can turn the captioning on or off at your discretion. Tenemos interpretación en vivo entre inglés, castellano y francés. Si deseas escuchar las presentaciones en castellano, por favor selecciona el botón que dice Interpretación en la parte inferior derecha de la pantalla. Nous avons une interprétation en direct entre l'anglais, l'espagnol et le français. Si vous souhaitez écouter les présentations en français, veuillez sélectionner le bouton Interprétation en bas à droite de l'écran. Hola y bienvenidos a Crisis Convergentes, Salud, Derechos y Activismo Transgénero en 2021, la conferencia inaugural de la Asociación Profesional Transgénero para la Salud Transgénero. Estamos muy emocionados de tener más de 350 asistentes presentes en una de las primeras conferencias académicas virtuales dirigidas íntegramente por personas trans. Para nosotros era importante que como copresidentes y el comité directivo en general tuviéramos la experiencia necesaria para poder representar lo mejor posible a las comunidades de las que procedemos. Hace un año y poco después de que la pandemia empezara a cambiar la vida tal y como la conocemos, reunimos un comité diverso de más de 12 integrantes para planificar esta conferencia, todas personas voluntarias que creen en la importancia de la colaboración y la solidaridad transnacional. Pudimos conseguir el patrocinio fiscal de Synergy Initiatives for Human Rights, la Escuela de Estudios de Posgrado de la Universidad de Toronto y el Centro Mark S. Bonham de Estudios sobre la Diversidad Sexual de la Universidad de Toronto, por lo que estamos muy agradecidas. Con esta financiación pudimos asegurar nuestra plataforma de conferencias, JUVA, y los servicios de nuestro equipo de interpretación en Uruguay, así como ofrecer más de 50 becas para asistir a la conferencia, lo que comprende a más del 15% de todos los asistentes. Además de nuestros patrocinadores, nuestro equipo de apoyo en JUVA y nuestras intérpretes, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a ustedes, les asistentes y presentadores, sin los cuales no habría conferencia. Independientemente de su procedencia y de su experiencia de vida, su presencia aquí demuestra su compromiso con el activismo dirigido por personas trans para mejorar las vidas y las condiciones materiales de las comunidades trans y de género diverso, no solo en sus propios países y regiones, sino en todo el mundo. Muchas gracias, de verdad. TPATH, la asociación, se formó a partir de una reunión de activistas, profesionales y expertos identificados como trans en la Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero de 2016, tras varios incidentes preocupantes en esa conferencia y en otras anteriores. Desde nuestros inicios abordamos este tema desde el lema Nada sobre nosotros sin nosotros y Salud Trans por Personas Trans. Desde nuestra fundación, los integrantes han insistido en que organizáramos una conferencia que permitiera a las personas trans en el campo de la salud transgénero unirse y compartir información y conocimientos. Se trata, como estoy seguro de que todo el mundo puede entender, una empresa enorme que en un principio se vio plagada por la preocupación sobre nuestra capacidad, especialmente en el ámbito de la financiación y la mano de obra. No deberíamos habernos preocupado tanto. Cuando pedimos ayuda, la comunidad se puso en marcha con entusiasmo y energía. Desde Jacques Brasseur, que compró la primera entrada para nuestra conferencia a las pocas horas de anunciarse, hasta los cientos de asistentes que donaron fondos para hacer la conferencia más accesible, y la gente que sigue comprando entradas. Todos ustedes han hecho realidad este sueño y, en particular, hecho posible que se ofrezca interpretación trilingüe e inscripción gratuita para quienes lo solicitaron, así como fondos adicionales para nuestra próxima conferencia. De hecho, es posible que esta sea la mayor iniciativa de educación trilingüe en el ámbito de salud hasta la fecha. Los organizadores y la asociación han estado esperando el momento adecuado para organizar una conferencia virtual y hemos elegido este momento por dos razones. En primer lugar, la actual pandemia de COVID-19 ha cambiado radicalmente la forma en que nos reunimos, viajamos y navegamos por nuestros mundos y ofrece diferentes tipos de oportunidades para reunirnos a debatir ideas, elaborar estrategias en distintos contextos geopolíticos y coordinar nuestros movimientos. En segundo lugar, la pandemia también ha dejado al descubierto y en muchos casos ha exacerbado la violencia a la que se enfrentan las personas trans y, de hecho, todas las personas marginadas. Aunque la COVID-19 ha cambiado la vida de todos nosotros, no nos ha afectado de la misma manera. Para algunos, la telesalud se ha convertido en una alternativa a las visitas clínicas en persona, algo que muchas comunidades de discapacitadas y rurales del norte global llevan años reclamando. En algunos contextos, la capacidad de salir de casa ha sido establecida por las normas de segregación de género que han expuesto a las comunidades trans y de género diverso a nuevos tipos de acoso y violencia públicos.
Además, la concentración de vacunas en el norte global ha agudizado las contradicciones del colonialismo de todo tipo y muchas personas trans se encuentran en el punto de mira de paisajes políticos extractivistas. Al mismo tiempo, las comunidades trans de algunas zonas han dado pasos importantes hacia la realización, promoción y protección de sus derechos humanos y civiles, incluso durante esta pandemia. En el ámbito legislativo, por ejemplo, Argentina aprobó un proyecto de ley que crea una cuota del 1% de puestos de trabajo en el gobierno para personas trans y ofrece incentivos a las empresas que contraten a personas trans. En cuanto a los datos, Canadá, Inglaterra, Gales y la India están incluyendo algún tipo de iniciativa para enumerar a las personas trans en los censos, lo que, si bien es imperfecto, representa un paso hacia la producción de datos cruciales sobre las comunidades trans que a menudo son ignoradas por los gobiernos nacionales y excluidas de las estadísticas vitales. Otras comunidades se han enfrentado a crecientes intentos de legislar la transexualidad. En Estados Unidos, esto se tradujo en más de 110 proyectos de ley antitrans propuestos en las legislaturas estatales, dirigidos en gran medida a los jóvenes trans y a su acceso a la asistencia sanitaria y a la posibilidad de practicar deportes. En Hungría, el artículo 33 del proyecto de la Ley General de 2020 puso fin al reconocimiento legal de la identidad de género de las personas trans e intersexuales y dio lugar a la campaña #Drop33. Es en este contexto complicado y desordenado en el que decidimos celebrar esta conferencia con la esperanza de poder documentar lo que está sucediendo en las comunidades trans en diferentes partes del mundo y también pensar juntos cómo enfrentarnos colectivamente a estos desafíos y avanzar solidariamente todos juntos. Con este fin escucharán a varias docenas de investigadores, defensores, activistas y líderes mientras discuten las necesidades que las comunidades trans han articulado en varios contextos geográficos y sociojurídicos. También les escucharán ofrecer soluciones a los problemas a los que se enfrentan las personas trans y de género diverso. Y quizás lo más importante, soñaremos juntos sobre cómo reunir nuestras habilidades y conocimientos complementarios para cuidarnos mutuamente a través de las fronteras y de nuestras diversas realidades. Estamos deseando ver lo que podemos construir juntos. Ahora que hemos esbozado el espíritu de la conferencia, hay que tener en cuenta algunas cosas relacionadas con la logística. Dispondremos de interpretación simultánea y de enlace en francés, inglés y español. La interpretación de relevo o relay significa que a veces una intérprete tendrá que esperar a escuchar una traducción inicial en un idioma antes de poder interpretarla en el idioma en el que está trabajando. En la práctica, esto significa que puede haber leves retrasos entre idiomas, así que les pedimos mucha paciencia. En el caso de quienes presentan, les pedimos que hablen a un ritmo lento y uniforme para que las intérpretes tengan tiempo de traducir lo que están diciendo y para que todos puedan seguirlas. Si ven que las intérpretes les hacen señas o utilizan las funciones de Zoom para indicarles que vayan más despacio, les rogamos que sigan sus instrucciones para que la conferencia sea lo más accesible posible. Cuando hagan clic en el enlace para entrar en una sala de Zoom para un panel, podrán elegir el canal de idioma que desean escuchar según su preferencia. También tendremos subtítulos automáticos en inglés. Teniendo esto en cuenta, también tenemos las siguientes notas de accesibilidad más generales. Cuando hablen, asegúrense de que la boca se pueda ver en todo momento. Muchos asistentes tienen dificultades auditivas o sensoriales que hacen que la lectura de labios sea importante. Como se indicó, hablen despacio y con claridad. Esto ayudará tanto a asistentes como a las intérpretes. Minimicen el ruido de fondo y graben o transmitan en un lugar tranquilo. Terminen su presentación a tiempo, porque los descansos son fundamentales para las personas con necesidades de accesibilidad. Las sesiones terminarán estrictamente a la hora. Si tienes preguntas que no has podido hacer, no te preocupes. Siempre se puede preguntar a través de la plataforma de la conferencia. Por favor, consideren la posibilidad de subir a la plataforma los materiales de la presentación, folletos, diapositivas y transcripciones antes de la charla para que la gente pueda leerlos. La agenda en Juba se puede cambiar para reflejar la zona horaria, pero en todos los materiales promocionales y en la agenda y otros documentos, las horas que aparecen son las horas de Montevideo, GMT-3. También cabe destacar que hemos optado por no incluir paneles simultáneos. Esto significa que nunca tendrán que elegir entre dos paneles diferentes. Solo tienen que decidir asistir a lo que está ocurriendo durante la franja horaria actual o no. Con el acuerdo de presentadores y respetando la privacidad, las presentaciones también estarán disponibles en nuestro canal de YouTube y anunciaremos esto más adelante. Durante cada sesión, quien modera presentará a
a quien presenta y los presentadores hablarán durante un total de una hora, dejando 10 minutos para el debate al final, seguido de un descanso de 15 minutos antes de la siguiente sesión. Como se ha señalado, cerraremos las salas de Zoom después de 75 minutos para garantizar que las intérpretes y los asistentes puedan tomarse un descanso. Nos hubiera gustado dejar más tiempo para preguntas y respuestas, pero la cantidad de presentaciones que recibimos superó con creces las expectativas. Hemos añadido un tercer día a la conferencia y hemos concentrado la mayor cantidad posible de presentaciones por día para maximizar la cantidad de voces escuchadas. Les animamos a que aprovechen nuestra plataforma de conferencias Juva. Podrán hacer preguntas a quienes hacen las presentaciones antes, durante y después de las mismas. Así que si no tuvieron tiempo de hacer una pregunta durante el panel, esta es una gran opción no solo para plantear la pregunta, sino para conectar a nivel personal. La plataforma, la aplicación y el sitio web permanecerán activos durante al menos 30 días después de la conferencia. Aprovechen para programar encuentros basados en sus intereses y pasiones. Pueden enviar mensajes privados a otros asistentes e incluso programar horarios para quedar y establecer contactos entre todos, directamente a través de Juva. También los animamos a visitar la zona de la galería, donde tenemos un gran conjunto de carteles y algunos videos y arte multimedia. Juva está disponible tanto en navegador web como en aplicación para que puedan descargarlo, en Apple o Android. Y no se olviden de participar en los desafíos fotográficos y de publicación en la aplicación. Quien gane en cada uno de ellos recibirá un artículo de selección de nuestra tienda de productos de la conferencia. Por último, si deciden compartir en las redes sociales lo que oyen sobre la conferencia, les pedimos que utilicen el hashtag TPATH2021 para que podamos indexar las publicaciones. Y recuerden que los nombres y pronombres de quienes presenten cuando se publique. En el caso de los presentadores, no duden en compartir sus enlaces en las redes sociales durante su panel para que los asistentes puedan encontrarlos y seguir su trabajo. No duden en ponerse en contacto con nosotros si tienen preguntas sobre la conferencia, Juva, la logística o lo que sea. Esperamos que todos disfruten de la conferencia y esperamos conocerles a todos.